veritat que ja no sóc tan tímida i que puc parlar bé amb la gent. Ens ha ajudat a dir tots iguals. Quan hi ha algun problema, quedem tots parlant, arribant a acords i solucions. Tenemos la suerte de poder ofrecer la oportunidad de que vivan en libertad, que puedan ser un poco más ellos mismos, que se conozcan. Y cuando pasan estas cosas, pues pasa magia. Trabajamos pues, las competencias emocionales básicas para que el niño pueda llegar a sus propias conclusiones viviendo la experiencia, para que se aprenda jugando. El tobogán vermell m'ha fet servir perquè no tingui més por quan estic molt a dalt. Trabajamos la comunicación positiva, cómo nos podemos dirigir a los niños desde el qué me gusta de ti y en qué cosas que tienes que son buenas. Los niños que vienen a la granja no son niños que tengan dificultades especiales, son niños que, como cualquier niño, como mis hijos, como tus hijos. Así que veréis que cualquier actividad que hacemos en la granja, no hablamos, en la granja preguntamos y dejamos que los niños hagan y que pasen cosas. Llevo a mis hijos a la granja porque queríamos buscar un valor añadido más, ¿no? El tema de educación emocional, el tema del contacto con la naturaleza, que tiene un entorno privilegiado, y para ellos ha sido un refuerzo importante. En tema de confianza en ellos mismos, vienen muy contentos a casa, les está gustando mucho. Doncs jo tenia molta por als cavalls. Tenia por de que em trepitgessin, de que em callés, de que troti i coses d'aquestes, però ja ho he superat perquè m'han donat molts ànims els professors i les amigues. El conflicto nosotros lo vemos en los grupos de clases como una oportunidad de crecimiento. Bienvenido el conflicto. Lo que hemos de tener simplemente son herramientas para poder gestionar ese conflicto. La naturaleza y estar aquí alrededor de los árboles me hace sentir mejor. Aprendí que la confianza es creer en uno mismo. Para cambiar el mundo, para hacerlo mejor, empieza por ti.